A ver, bueno, buenas tardes o tardes noches. En primera instancia, gracias por acompañarnos en este acto, que es la presentación del primer libro escrito por esta mujer que tengo aquí sentada a mi lado, Elvira López Villegas. Antes de hablaros un poquito de ella y de su obra, pues me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Abarán, sus concejalas aquí presentes, a la bibliotecaria Mari Carmen, pues la deferencia, ¿no?, que habéis tenido con Elvira para dar a conocer aquí su obra aquí en Abarán, ¿no? Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, que si no me equivoco creo que es el día de mañana, 24 de octubre. Precisamente las bibliotecas son un punto de encuentro, ¿no?, de la literatura. Son lugares que atesoran pues miles de historias contadas de forma atemporal y son pues eso, obras que nos hacen soñar, que nos trasladan a miles de lugares diferentes, ¿no? Y en definitiva son una obra de arte o un arte que no todo el mundo domina, ¿vale? No todos tenemos la facilidad de expresar y de plasmar en un libro o en un trozo de papel experiencias, sentimientos, sueños, de una manera tal que el lector quede atrapado entre sus líneas, ¿no? Y bueno, pues por suerte yo tengo la grandísima suerte de tener como amiga a Elvira, a esta mujer que sí tiene ese don y que lo ha reflejado en su obra, ¿vale?, en su libro. Ella es una mujer sencilla, es luchadora, bueno, es sobreviviente a una y mil batallas, cual Ulises en la obra de la Odisea de Homero, por ejemplo. Me quiere mucho. También la quiero mucho, pero no es cierto. Y si leéis su libro, que es pues casi una autobiografía, perdón, pues vais a ver que es así lo que os estoy diciendo, ¿vale? A lo largo de su vida ha tenido grandes y muy felices momentos, al igual que otros no lo han sido tanto, ¿vale? Pero la vida no sucede a todos, ¿no? A ella también le sucede la vida, es así. Entonces, como os he dicho, todo esto ella lo refleja en su obra, en su libro. Y bueno, creo que no hay nadie mejor que ella para que nos explique y nos hable precisamente de su obra y del libro y tal. Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntas. Si es cierto que quiero deciros que si alguno en algún momento puntual quiere preguntarle cualquier otra cosa o quiere comentarle cualquier cosa, tenéis la palabra, ¿vale? Podéis. Podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, la primera pregunta es que de dónde y desde cuándo te viene esa pasión por la lectura y también, bueno, pues obviamente por la escritura. A ver, estamos aquí en Petit Comité, que pues dentro de lo que cabe no está mal, ¿sabes? Porque así me pongo menos nerviosa. Esto hay que tener experiencia y yo poca. Y bueno, pues yo creo. ¿Ves cómo sabía yo? Digo, a lo mejor. Yo creo que, no sé, desde que empecé a leer a los 7-8 años de manera. Yo venía mucho a estos lugares, a las bibliotecas, que ahora le dices a un crío la biblioteca y a lo mejor no te sabe ni lo que es. Y yo, sin embargo, pasaba las tardes ahí leyendo, contando, imaginando historias, lugares, y así fue como empezó mi afición. Y no he dejado de leer desde entonces, y de escribir, ya hace unos cuantos años, que tampoco hace falta. No hace falta especificar cuántos, sí. No. Vale,
¿Qué autores te gustaban leer y imagino que por ende te influyeron, ¿no?, en tu niñez, en la adolescencia, en definitiva a lo largo de tu vida, y te hicieron hacer sentir esa necesidad de plasmar todo lo que hemos dicho anteriormente? Es que yo creo que eso fue después. Yo empezaba a leer porque me gustaba leer, y yo empecé a leer Julio Verne, por ejemplo, todos los de Julio Verne. ¿No había ningún autor así específico? No, eso ha sido luego ya con los años, vas, ya me gusta este, me gusta el otro, me gusta este autor. Vale, exacto. Pero entonces, ¿en la actualidad, por ejemplo? Pues en la actualidad me encanta Carlos Ruiz Zafón, que por desgracia ha desaparecido, ya no está entre nosotros, pero su obra sí, que eso es lo que pasa con los libros, que ellos sí se quedan. Y es un autor que la verdad es que me gusta mucho. Pero en general suelo leer todo. Si me atrapa y me engancha la novela desde un principio, desde la primera frase que te puede pasar con un libro, yo no hago, me gusta el género negro, me gusta la novela negra, me gusta historia, la novela histórica también me gusta mucho. Sí, a ver, no tengo papeleta. Es cierto, ¿no? O sea, para que un libro, no a todo el mundo el mismo libro, por ejemplo, ¿vale?, le engancha o le fascina, pero por ese hilo, ¿qué crees tú como escritora, ¿no?, ¿qué debe de tener una historia para que te enganche, para que te atrape, para que consiga eso que el lector? Pues a ver, eso yo creo que también depende de cada persona, pero yo creo que para mí un libro tiene que ser una aventura cuando lo estás escribiendo y una aventura para quien lo lee. Creo que tiene que ser en general eso. Una aventura, ya del tipo que sea, pero una aventura cuando lo estoy haciendo y una aventura cuando lo estás leyendo, que te haga sentir, que te haga, no sé, ese cosquilleo y dices tú, quiero seguir, no puedo parar de leer, que a mí me ha pasado, he tirado hasta las tantas leyendo y digo, no, déjalo ya, pero no, te engancha, sí. Y yo creo que es eso, en general tiene que ser eso, una aventura. Vale, y a ver, hablando más, centrándonos más en lo que es tu obra, ¿no? Imagino que, y más siendo el primer libro, tendrías al principio un cacao ahí, un montón de títulos que no sabías cuál escoger o pues cuál es. Sí, la verdad por que sí. Qué, la pregunta es por qué precisamente lo llamas sueños rotos, porque es como que el sueños es algo más positivo, muy, muy bonito, pero sin embargo terminas con rotos. Sí, a ver, pues yo creo que en las personas en general, cuando, no sé, a partir de una edad ya de, a partir de la adolescencia, a partir de cierta edad que ya empiezas a tener experiencias, empiezas a vivir cosas, tú tenías tus sueños, te haces tus sueños y conforme vas, la vida va avanzando, va llevándote por otros caminos y a lo mejor esos sueños se han roto, los has dejado aparcar o aparcados o los has dejado morir simplemente, has dicho no, esto va a ser imposible. Yo con este libro lo que quería dar a entender es que los sueños sí se rompen, pero oye, 3 décadas después resucitan y aquí están. Se logran, ¿no? Tú tenías se logran, se logran. El sueño de escribir, sí. Y hasta ahora ha sido que la se logran, sí, cumplir. Entonces también es un poco de esperanza, es sueños rotos, pero también tiene su parte de esperanza. Vale. Que eso no se tiene que perder nunca. Obviamente no nos puedes contar literalmente lo que sucede, ¿no? Lo que pasa en el libro, eso se lo dejamos a que lo descubran ellos. Sí, que aquí hay mucha gente que ya ha descubierto algo. Pero, ¿qué podrías contarnos de esas letras, de esas páginas escondidas en esos sueños rotos, ¿no? ¿Crees que te desnudas en él? Puesto porque, como he dicho antes, es como un tipo biografía. Sí, es una novela autobiográfica, sí es así. Y la verdad es que sí. Yo cuando empecé a escribirla, dije, madre mía, estás contando esto, estás contando lo otro. Pero no. Yo creo que, no sé, que creo que ese ejercicio, aunque luego no lo publique, lo debería de hacer todo el mundo.
porque tenemos muchas cosas encerradas que hacen daño y hay que sacarlas y darles y aire y dejarlas. Una manera sería escribiéndolas. Por supuesto, lo publiques o no lo publiques. Justamente. Es una manera de eso, de sanar. Y eso es que si tú publicas tu vida, publicas cosas íntimas tuyas, al fin y al cabo no solo lo va a ver gente, no solo lo va a leer gente que más cercana a ti, que puede ser que sí que te conozca algo más, está al alcance de todo el mundo. Puede conocer gente que, o sea, lo puede leer gente sí, que ni sí. siquiera ta, eso tampoco te da ni pudor, ni te da... No, yo no me... Porque es que, en definitiva, ese libro es la vida, que puede ser la mía, la suya... Seguro que en alguna parte alguien se siente identificado, porque yo cuento mi niñez, cuento cuando eres adolescente, todos los miedos y esas seguridades que tienes, que dices tú, cuentas la vida adulta, que ya tiene otros problemas, otras cosas. Entonces, seguro que mucha gente se puede sentir identificada en algún momento. En alguna parte. Sí. Puede empatizar. Entonces, con él. Tampoco es que cuente, no, simplemente es la vida. Lo que cuento es la vida con lo bueno, con lo malo, con lo menos bueno, solo eso. Bueno, pues si alguno de vosotros tenéis algún tipo de pregunta o queréis comentarle cualquier cosa, si alguno habéis tenido el placer de leer el libro o parte del libro ya y queréis comentarle algo, pues... Mientras lo has escrito, ¿has tenido momentos de sufrir y otros de dolor? Sí. Pero, ¿cómo...? Mientras lo estabas escribiendo, ¿cómo lo notabas tú? A ver, lo notaba porque... Quiero decir que tú lo recuerdas y lo escribes o lo recuerdas, madre mía. ¿Entiendes? No, lo que pasa es que, y eso sería la primera parte del libro, lo que pasa es que yo ese libro lo empecé a escribir hace muchos años. Perdona, que me he leído la primera parte, por eso te pregunto eso. Que yo el libro no fue una cosa que yo en ese momento dijera voy a sacar los recuerdos de aquí, no, yo ya los había escrito. Entonces dije, pues ahora esto voy a darle forma, porque tú en un papel puedes escribir ayer hice esto, pero eso no, eso hay que darle vida, hay que darle sentimiento. Entonces sí, cuando cuento mi niñez, por ejemplo, pues es verdad que me transporto a aquellos años y si la felicidad existe, yo fui inmensamente feliz en mi infancia. Entonces es eso. ¿Y cómo, bueno, aparte de lo sentimental, de las emociones que te lleve a escribir un libro, ¿no? Que me imagino que tiene que ser con un rol bibliográfico bastante fuerte, aunque sean emociones positivas o negativas, pero tiene que ser emociones fuertes, ¿cómo es el proceso de terminar, de redactarlo? Sí. ¿Dónde está el fin? ¿Cómo se revisa? ¿Cuántas veces te lo has tenido que leer después? ¿A quién se lo manda? Pues mira, yo te diría que 2 años tardé en escribirlo y fue durante la pandemia. Yo empecé a sacar, encontré todos esos cuadernos y dije, oye, pues esto, no sé. El sueño aquel que tenías, a lo mejor lo puedes hacer realidad. Y la verdad es que escribí varios borradores, porque yo además es que soy muy perfeccionista, que no sé si es bien o mal, pero... Y la verdad es que me costó, y lo que tú dices, y ahora esto aquí, y entonces cuando lo leía decía, no, si esto es que esta parte es mejor aquí. Y bueno, ya al final ni te cuento, porque el final tenía que llegar en algún momento. Entonces decía, venga, pues yo, tú no sabes los finales que yo escribí hasta que decidí quedarme con el que me gustaba, que era el que yo decía, terminas, pero terminas, lo que yo he dicho antes, dando esperanza, que no solo sea, se quede la gente con un sueño roto, no, es esperanza. Tienes que luchar, pero oye, luego vale la pena. No, yo me lo sé de memoria. ¡Uy! Muchísimas. Sí. Muchísimas. Además, es que tuve que decir, dejo de leerlo, porque cada vez que lo leía, o quería añadir o quería quitar. Entonces dije, no. Cambiaba, ¿no? Claro. Entonces dije, no, ya está.
Y entonces se lo pasé a esta mujer que tengo aquí a mi lado, que tengo el gran honor que sea mi amiga. Y ella fue la primera persona que lo leyó, junto con mi hija. Que mi hija es mi mayor crítico y en ese libro conoció no solo a su madre, conoció también a la mujer. Porque yo hasta ese momento era su madre, pero en ese libro era mujer también, hija, niña, eran muchas cosas que ella no conocía. Y bueno, pues ya decidí, dije, a ver, han dicho que sí, que está muy bien, que les gusta, vale, pues ahora vamos a ver si lo mandamos a una editorial y a ver qué pasa. Y bueno, pues después de 4 meses o 5 me contestaron varias editoriales que les gustaba, que estaban interesadas, y ya dije, pues ya no te puedes volver atrás. Ya es lo que hay. Y aquí estoy, que ahora en diciembre hace un año que lo publiqué. Que salió el libro. Sí, yo he de decir que a lo mejor dices la palabra autobiográfico y si no es alguien famoso, alguien importante o alguien que ha hecho un hecho así y tal, pues como que te tira para atrás, ¿no? Como que dices tú, va a ser aburrido, no va a ser... Yo os aseguro, y no os lo digo de verdad, os lo digo de corazón, no os lo digo porque yo la conozca, porque yo me la haya... Es el libro atrapa. Atrapa por eso, por lo que hemos comentado, que es una mujer de la vida. Es una mujer, pues eso, que os aseguro de verdad que en cualquier momento del libro os vais a sentir de una manera o de otra, vais a empatizar con la historia, os vais a sentir identificados. Van a salir de vosotros unos sentimientos y unas cosas que, aunque no sea exactamente lo que cuenta el libro, pero os va a recordar a algo de vuestra vida y de vuestro tránsito, ¿no? Y el libro es algo que de verdad engancha. Yo, engancha. Si me permite, sí. La impresión del libro es que está, la que yo tengo, de que cuando estoy leyendo está todavía contando. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Hace como... Ahora, así que es un poco más, es una mano. Es verdad, a mí me cuesta trabajo leer de miedo, pero bueno, no sé por qué al final. Y empiezo a leerlo y yo me di cuenta de que mi hijo se me pone la página 100 que me es verdad, que engancha. Lo lees sin... Es verdad, normal, tan, es cierto. Pero, sencilla. Es cierto. Sí. Y lo que dice ella es verdad, hay cosas que... Claro, es que yo cuando empecé a escribirlo, a veces cuando lo corregía decía, uy, esta palabra, esto, a lo mejor yo sí lo entiendo lo que quiero decir, pero a lo mejor hay otra más sencilla, que la gente no tenga que recurrir al diccionario o a Google para que le traduzca lo que significa. Que yo algunos libros, es verdad, empiezo a leerlos y me pierdo en tanto, no sé, tanta palabra un poco rebuscada, o quieren describir algo y te pasas 3 páginas y al final luego dices tú, ¿y de qué estaba hablando? Que no me acuerdo ya y tengo que volver para atrás. No. Yo dije, yo si lo escribo, como yo sé, como yo soy. Sencilla, es un libro culto porque no es, pero que es apto para todo el mundo. Y de lo que tenía, como dices que tenía borradores. Y los tengo guardados. Cuando la primera vez, a la, cuando luego lo recuperaste para el libro, ¿lo vivías de la misma manera o ya no? No, cuando yo decidí, a ver, cuando uno se pone a escribir, como si escribieras un diario, en ese momento lo que te ha pasado, lo estás viviendo intensamente. Y yo pensaba que eso no me iba a volver a pasar, pero cuando yo me pongo a escribir ciertos episodios de mi vida, me vuelven a aflorar todos esos recuerdos y esos sentimientos porque son hechos que te marcan y se te quedan grabados, lo hayas pasado ahora o dentro de 5 o 6 años. ¿Qué decides escribir tu autobiografía? Pues es que no te puedo decir, es que no lo sé exactamente el porqué. Yo siempre he querido escribir. Y cuando yo me mudé de casa y recopilé todos esos cuadernos, yo pensé que había una historia, que daba igual que fuera una autobiografía o que fuera una novela. Y dije, pues, aunque sea mío, lo escribo. Todo el mundo tenemos una historia, seguro. Seguro. Y simplemente yo la mía decidí
no sé, darle más, un poco más de visibilidad. Yo estoy pendiente de escribir mi vida, pero como no tengo ni idea de cómo se hace, entré en contacto con gente profesional, en este caso también si puedo, ya que tengo esta manera de ahora, te estoy conociendo, preguntaré. Que como dice aquí el compañero, todos tenemos una historia. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Y, pero yo la quiero hacer, no sé, tú lo has dicho, porque bueno, aquí tengo todo esto escrito de cuando yo escribía, y aquí parece que hay una historia. Cuando yo es que la tengo, y la tengo también ya dentro, que tengo que soltarlo, tengo que soltarlo. Entonces, como no quiero, por ejemplo, hay cosas muy desagradables, entonces he pensado la mejor forma, he pensado no escribirlo directamente yo, como Paco, sino como si yo tuviera otro amigo, y lo escribe el amigo. Escribirle sí, lo escribe. Al otro lo escribe un narrador, sí. Escribirlo a través de otro. Y así... Pero vamos, que si eso no te funciona, lo mejor es escribirlo tú y sacar todo eso fuera, aunque luego un narrador te lo escriba. No, no, sí, lo voy a escribir yo, pero lo voy a plasmar como que me lo pregunta el otro. ¿Me entendés? O mejor dicho, que yo le cuento al otro cosas... Tercero. En tercero, sí. Claro. Una segunda persona, solo que va a escribir, que somos amigos desde que hemos nacido, y él sabe las cosas que me han ido pasando y me va preguntando y él lo cuenta. Pero todo el mundo va a saber perfectamente toda la gente que se le ocurra comprar el, si es que llego a terminarlo, que creo que bueno, terminarlo, a empezarlo. Claro que sí. No, de momento no puedo porque yo también me dedico a algo parecido. Estoy escribiendo música y no puedo. Sí. Tengo un montón de cosas que hacer y no puedo. Pero cuando pueda lo hago de esa manera. Aunque lo escriba de esa manera y aunque los nombres no vayan a ser los mismos, todo el mundo bueno, me conoce bastante ahí en Fieza. Y entonces, pues no sé si va a ser bueno o va a ser malo, eso me tiene... Creo que a mí me va a sentar bien, pero no sé... Es que tú puedes escribirlo o que te lo escriban y luego ya decidir si lo publicas o no, es que eso también luego es libre. No sé, la intención es publicarlo para la gente que no lo sabe. Entonces, si lo publicas, tienes que estar... ¿Seguro? Las consecuencias... Claro. Tienes que estar seguro de... Ya, va. Sí, y lo que dice ella de ser perfeccionista es maravilloso, porque yo estoy, escribo una marcha de progresión que estoy haciendo y la he cambiado yo 40 veces, paso por la lado y digo, coño, el fa este no, esto no, lo borro y la cambio. Borro, es verdad, es eso tienes que decir un punto que decir, no, ya está, está perfecta así. No la vuelvo a revisar. Sí, es cierto. ¿Alguien más quiere? ¿No? ¿No se animáis? Pues ya. Bueno, pues ya está. ¿Cuándo es el segundo? ¿Cuándo es el segundo? Estoy en ello, estoy buena en pregunta, ello. Sí, estoy en ello, estoy en ello. Sí, estoy en ello, lo que pasa que es eso, es un proceso. Sí. Pero bueno, el segundo ya no tiene nada que ver porque hay gente que luego me ha preguntado que si esto tenía segunda parte. Digo, no. Esto no va a ser una saga. Esto ya tuvo su principio y su final. Cuando sea abuela lo que voy a hacer va a ser disfrutarlo. Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Sí. Exacto. Bueno, pues nada, pues si no queréis ninguna... ¿Algo más? ¿Ninguna curiosidad? Y tal, vale. Te conocemos poco y estamos un poco... Sí, es normal. Creo que algunos tenéis... Es que creo que no lo hemos dicho, pero nosotros hemos dicho que éramos de Cieza. Creo que no lo hemos dicho. Está aquí al lado. Lo dábamos por hecho. Sí. Sí, yo también yo soy de Cieza, pero ya vivo mucho allá abajo. Ah. No, no, no. Sí. Hombre, me vine cuando tenía 7 años. Yo tengo 5 sobrinos, que son mitad baraneros, mitad ciezanos. Y los que más vienen por aquí, a los chicos se van a ver, cuando aquí que hablan en Chile, cuando estáis hablando, se enseguida se nota. Sí. Igual con los baraneros, igual. Bueno, a mí eso no me causa ningún problema. Sí, no. No es algo que. Por eso. Exacto, diversidad. Creo que algunos de vosotros teníais el libro y queríais que ella lo dedicara. Vale, bueno, pues. Así, mi amiga. De pregunta ni este, pues
lo dejamos ya para eso. Yo se lo doy de regalo ahora. Vale. Gracias.